¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Aragón Hablando Claro. Si ayer teníamos la tertulia centrada en el aspecto municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, en esta ocasión damos el salto, retomamos la actualidad autonómica y del Gobierno de Aragón y nos hacemos eco de la información que publicaban esta semana los compañeros del Heraldo de Aragón sobre el déficit que acarrea, que viene arrastrando no solo este año, sino también los anteriores, el Gobierno de Aragón. En 2019 superó en 230 millones de euros, valga la expresión, las gallinas que entran eran menos que las gallinas que salían, que es una cifra de esos 230 millones, 5 veces más del límite permitido, que es el 0,1% del PIB, por lo que estaríamos hablando que no deberían superar, de acuerdo a esta cifra, los 37 millones de euros, y sin embargo la cifra se disparó en 2019 hasta los 230 millones. Pero es que durante los años anteriores del ejecutivo de Javier Lambán, este desfase llegó a ser incluso de 1.000 millones de euros de diferencia. Y esto, que sobre todo queremos darle luz, conocer qué consecuencias puede traer, porque obviamente quien los espectadores, los televidentes que nos estén mirando, se preguntarán, ¿y esto cómo lo noto yo? ¿Me está repercutiendo a mí? ¿Cómo me afecta? Y para abordar luz sobre esta cuestión, saludamos ya a nuestros invitados. Ramón Celma, diputado del Partido Popular en las Cortes de Aragón, bienvenido. Buenos días, gracias. José Luis de Arce, analista político. Hola, buenos días. Y José Luis Saz, diputado de Ciudadanos en las Cortes de Aragón. Buenos días. ¿Qué lectura se extrae de estos datos? Bueno, el dato no es bueno, ¿no? Bueno, haré dos matices. El primero es que no es 5, es 6 veces. Porque teniendo en cuenta el PIB aragonés, estamos mucho más cerca de 6 veces que de 5. Es decir, tenemos un PIB que ronda un poquito por debajo de los 40.000 millones. Eso pues nos acerca a 6 veces el dato. Y el segundo matiz es que hay que esperar un poco a los ajustes de contabilidad nacional. Es decir, esto no es definitivo, no se ha terminado el partido y habrá que ver cuáles son los ajustes de contabilidad nacional. De cualquier forma, el dato pues es preocupante. Es decir, aquí todo el mundo se preocupa por la deuda. Todos queremos que haya menos deuda. Un déficit después lo que hace es engordar lo que es la deuda pública y después lo que hace es engordar el capítulo de gastos financieros. Es decir, yo creo que las administraciones, y eso ya es algo que está regulado y que está, los grandes partidos nacionales así lo han acordado, pues tienen que ser disciplinadas en la medida de lo posible. Pero la culpa de todo, o el causante fundamental, es el sistema de financiación. Es decir, tenemos un mal sistema de financiación que instauró el Partido Socialista en el año 2011, que todos estamos de acuerdo que no es justo con las comunidades autónomas, que no dota adecuadamente de manera presupuestaria para cubrir los gastos básicos, y eso es a lo que hay que ir. Y sospecho, no lo sé, ya veremos, que quizá, teniendo en cuenta el compadreo que hay del gobierno actual con pues, determinadas comunidades autónomas, Cataluña, sin ir más lejos, esa rectificación o renovación del sistema de financiación no nos termine por beneficiar a comunidades como nosotros. Yo creo que, además de lo que dice José Luis, hay alguna cosa más también, ¿eh? Y esa cosa para mí es un poco el disparatado gasto que se produce, es decir, se está gastando más de lo que se puede gastar, y cuando uno gasta más de lo que tiene se producen dos consecuencias. Para equilibrar ese presupuesto tienes que hacer una cosa u otra, o ambas, que son subir los impuestos a los ciudadanos o endeudarte. Claro, hace unos años efectivamente llegamos a 1.000 millones de déficit en la comunidad autónoma. Ahora sí, son 230. ¿Eso quiere decir que estamos mejor o que se ha mejorado por la gestión económica? Hombre, pero vamos a ver qué pasaba con la deuda. Es decir, la deuda actual son más de 8.000 millones de euros. Eso es trasladarles a las generaciones futuras una carga impositiva, vamos, para mí insoportable e inmerecida, ¿eh? Por los caprichos de ahora, por algunos caprichos de ahora, se está cargando a los que vengan detrás, el pago de ese peso tan grande que tenemos en esta economía. Y gastos, bueno, pues nadie habla de recortar gastos, y creo que hay muchos rincones por ahí en los que se podría meter la tijera y ahorrar, ¿eh? Pero eso es un tema que no nadie le interesa, nadie lo hace, nadie lo quiere hacer, y parece que políticamente no es correcto ahorrar gastos. Hay tres cuestiones unidas a la noticia que acabas de dar, y es, en primer lugar, oye, tendría que existir teóricamente un binomio. Si están aumentando los gastos, tendría que existir un aumento o una mejora en la calidad de los servicios, ¿no? También. Tendría que ser correlativo. Dice, oye, si nos estamos endeudando, podría decir el gobierno actual, pero los ciudadanos están constatando de manera evidente y obvia que hay una mejor calidad en los servicios, en la sanidad pública, en la educación de sus hijos. El problema es que eso no se está dando. Por tanto, ahí tienen que dar una explicación importante.
La segunda, yo me uno al análisis de José Luis porque, vamos a ver, no hay nada que me parezca, quizá parezca un poco exagerado, pero más antidemocrático que dejarle una herencia a mis hijos y a mis nietos de una deuda en la que no han tomado ninguna decisión, en la que ellos no han participado y que por culpa de la gestión de unos pocos van a acarrear ellos. A nosotros, a las clases medias, autónomos, emprendedores, nos van a hinchar impuestos, pero a nuestros hijos y a nuestros nietos van a seguir pagando esta deuda. Para eso se hicieron las leyes de no solo de racionalización del gasto, sino de equilibrio presupuestario. Con José Luis se puede discutir de estos temas, puede hablar mucho, que es técnico y conocido además en estas materias, pero este es el principal motivo, es decir, que eso es lo que tenemos que defender. Y luego hay otra cuestión, y es que obviar o vivir al margen de una situación de crisis económica que puede venir a nuestro país no hace que, digamos, que se pueda mantener al margen al gobierno. Yo repaso las cifras y veo que han aumentado los ERES en las empresas, veo que ha bajado la compraventa de vehículos, es decir, hay una serie de datos que por lo menos son alarmantes. Oye, este gobierno parece vivir al margen de toda la crisis que se está dando en la macroeconomía, especialmente en términos económicos, con la aparición de coronavirus, que no sabemos si se deben muchas reacciones a una especie de paranoia o a datos ciertos. Es decir, tiene que generar certidumbre también en estos momentos el gobierno de España. El término de la deuda déficit es, para mí, muy preocupante en la medida que lastra nuestro futuro, nos hace menos libres para tomar decisiones en situaciones críticas, y yo creo que además con una previsión de ingresos que no se cree nadie en los presupuestos que se aprobaron hace poco, porque está claro que por parte del Gobierno de España no van a... Ni el presupuesto que ya veremos, si lo hay, el techo de gasto no financiero, que hoy se discutía en sede parlamentaria nacional, es desajustado totalmente. Los ingresos de la comunidad autónoma, yo lo dije también en sede parlamentaria aquí, vamos, y lo mantendré, se va a ver, y se va a ver no a muy tardar, cómo van a estar desajustados. Pero bueno, también digo otra cosa, es decir, estamos hablando de 230 millones. Oiga, si el gobierno de la nación hubiese pagado a Aragón los 80 millones de IVA, se habría reducido al menos un tercio de ese déficit, que está pendiente todavía de cobrarse, y que ya ha dicho la ministra que no nos lo va a pagar a las comunidades autónomas mientras mira a Cataluña y les ofrece una bandeja con distintas alternativas financieras y prebendas. Oiga, vamos a ver, o sea, en realidad el gobierno de la nación, no solo por el sistema de la financiación autonómica del Partido Socialista, sino por el incumplimiento del propio sistema de financiación, que nos está expoliando un derecho como es algo tan sencillo como esos 80 millones que reduciría la factura de la deuda. Y sobre esto precisamente la propia ministra María Jesús Montero se definió a sí misma como una roca. No sé si pensáis que Lambán va a estar limando la roca. De todos modos, yo pienso que de alguna manera en este país se está montando una especie de gran burbuja, gigantesca burbuja, con respecto al tema de la deuda y de la escasez en el fondo de dinero. Ayer hubo un gesto, un dato, que demuestra que el gobierno en el fondo sabe que no tiene fondos, que no tiene dinero para muchas cosas y tiene que decir que no a algunas cuestiones. Por ejemplo, ayer, como todos sabéis, se manifestó la Guardia Civil, la Policía Nacional, reclamando esa famosa promesa incumplida de la equiparación salarial con las comunidades autónomas que están pagando mucho más que a los cuerpos que ejercen una función similar, ¿no? Bueno, pues una ministra salió por ahí diciendo que, claro, esto suponía un aumento del gasto de 1.900 millones de euros, ¿verdad? Y que no los tenemos. Y claro, que el gobierno le diga a su propia policía y a su Guardia Civil que no le puede pagar 1.900 millones de euros, que quizá no pueda pagarlos porque no los tiene, pues está indicándonos de alguna manera que o bien tiene que atender otras para él prioridades, ¿eh? O bien que efectivamente la caja pues no está nada boyante, ¿no? Y que tendrá que acudir una vez más al aumento de impuestos, ya lo iremos viendo, y por supuesto a la deuda mientras nos presten dinero.
Y aunque se incrementen los gastos, lo cierto es que también, más datos que arrojaban es que la inversión en infraestructuras y equipamientos sí que disminuyó desde 2015, cuando entra Javier Lambán al gobierno de Aragón, hasta el año pasado, 2019, en total en un 19%. Y no solo eso, sino que tampoco se ejecuta todo lo presupuestado. 119 millones era el dato de 2019 sin ejecutar. El tema de la inversión, tú coges, tú analizas los últimos 15 presupuestos del gobierno de Aragón y estamos en niveles raquíticos de inversión, sí. De inversión presupuestada. Si ya nos vamos, como bien dices, ejecutada, a la inversión ejecutada, no es que sean raquíticos, es que nos salen negativos porque no pueden salir. Contablemente no es posible. Pero vamos a ver, un gobierno donde escasamente se invierten, estamos hablando de 5.000 y pico de gasto, o sea, lo que es el gasto no financiero, 200 millones, es decir, una de las mejores proyecciones que puede tener una comunidad autónoma, un ayuntamiento, una institución pública, es la inversión. Es decir, la inversión. Es decir, aquí estamos prácticamente el 64% es gasto corriente. Entonces, bueno, pues habrá que tomar medidas, pero el 64% del presupuesto en este momento es gasto corriente. Es decir, pues esa es una de las cuestiones. Por tanto, es decir, no hay que ser alarmista porque es muy complicado cuadrar las cuentas, pero los modelos llevan, un determinado modelo lleva unas consecuencias y otro modelo lleva a otras consecuencias. Entonces, yo que me temo que con esta cuestión, no aquí, sino en el resto de España, vamos a ver ahora, ya ha salido los cantos de sirena de la subida de impuestos, un catálogo de subida de impuestos, porque lo necesitamos para equilibrar las cuentas. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver 5 o 6 nuevas imposiciones, es decir, y además van a ser, no eso que dicen de a los ricos. Oiga, mire usted, la gasolina o el diésel no es a los ricos. Es decir, la comida ya, es decir, los chavales cuando se comen una hamburguesa, oiga, es que eso, desde luego, no es el impuesto a los ricos. Es una serie de imposiciones que detrás lo que enmascaran es una incapacidad para equilibrar cuentas, ¿no? Entonces, la excusa la vamos a ver. Que hablando además de impuestos y yo creo que en muchos casos además hay cierta obsesión de ingeniería social con algunas medidas, porque yo el otro día, pues entre otras cosas, denunciaba una serie de ajustes que están impulsándose en el sector primario, además en una situación de crisis, ¿no? Acaban de recortar una serie de medidas agroambientales a los agricultores de las tres provincias, afectan a más de 200 municipios, agricultores o ganaderos que no pueden desarrollar su actividad porque previamente se han ejercido unas limitaciones medioambientales por medio de leyes y demás, y entonces ahora les dicen, pues oye, no os compensamos porque no podéis desarrollar vuestro trabajo. Y me hacía gracia que en este contexto de crisis del sector primario, hoy sale el director general de Protección Animal, que lo ha nombrado el gobierno de Sánchez, un tío de Podemos, perdón, un señor de Podemos, y dice que para cambiar nuestros hábitos alimenticios y luchar por el cambio climático de manera adecuada, que lo que conviene es aumentar el impuesto a la carne, al consumo de carne. En términos generales, es decir, estamos en unos niveles de chorrada, además sin pensar en las consecuencias que además tiene, no solo en la vida normal de cualquier ciudadano, sino en la vida de los profesionales que están sacando este país adelante. Porque además añade como justificación a esto que, pues bueno, que los humanos somos la única especie que roba la leche a otro mamífero, digo, pero ¿cómo se puede llegar, además, cómo se puede nombrar director general de Protección Animal del gobierno de España a un tipo que dice estas cosas? Bueno, yo hablaré, por ejemplo, de otra incongruencia, ya que has nombrado el sector primario. Las cuentas no cuadran y nos vamos por los gastos. Oiga, y sin embargo, bajamos los seguros agrarios. ¿Ve usted qué modelo tiene de atención al mundo agrícola? Es decir, y a pesar de todo, usted dice que lo que está haciendo es intentando ofrecer más servicios y cobertura de gastos sociales o necesidades. Bueno, pues resulta que, por ejemplo, en el sector primario, que tú has nombrado, es decir, Ramón, pues los seguros agrarios, una pieza fundamental en el mundo agrario, los aragoneses, los agricultores aragoneses, se ha rebajado de una forma notoria y escandalosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. De cualquier forma, no es fácil, pero vamos a ver, y espérate, porque no sé cuál será la senda de cumplimiento de estabilidad para los próximos años, porque algo es una cosa es lo que dice el Gobierno de la Nación, si es que al final el presupuesto, que no está claro, y otra cosa es lo que luego vamos a ver, cómo se distribuye esa senda, ¿no?
Y también queríamos hablar de respecto a la situación que aludía Ramón Celma, que estaba el lunes en Alcañiz junto con Juan Carlos Gracia, ¿verdad?, su compañero de formación, sobre la situación de los agricultores, y lo extrapolamos un poco a qué sucede por la PAC. Hoy precisamente UAGA, UPA, ASAJA, los colectivos agrarios también han tenido una conferencia para anunciar la previa de lo que va a suceder el próximo 10 de marzo en las calles de Zaragoza, la tractorada, donde más de 2.000 agricultores van a venir, más de 2.000 tractores en esa concentración, esa manifestación que también tendrá lugar en Plaza Aragón. Ramón, además, como portavoz de Agricultura en las Cortes, de ese sentido, ¿cuál es la problemática con la PAC? Porque nos han aportado ahora mismo un dato, los agricultores, que solo el 0,4% de los solicitantes en la PAC son menores de 25 años y tan solo el 9% menores de 40 años. Bueno, y no solo eso, sino que en el conjunto de nuestro país, en los próximos 10 años, el 66% de los agricultores se van a retirar. En el conjunto de España. En los próximos 10 años, el 66% de los agricultores desaparecen del mapa y necesitamos productores. Hay muchos problemas. Es decir, como en todas las crisis, se van acumulando los problemas y hay algún hecho concreto que es el que hace que se visualice o que se manifieste de manera clara la crisis. Y en el sector primario, ahora viene un año muy intenso, pues porque se está negociando el presupuesto de la política agraria común, el modo de distribuir las ayudas de la política agraria común y el origen de partida es de un recorte del 14%. En la política agraria común que hay que recordar dos cosas. Primero, que no es una ayuda propiamente para agricultores, sino para los consumidores, para que puedan acceder a productos de calidad a un precio razonable, sostenible. Segundo, que se entiende que estamos hablando de un sector estratégico no solo en España, sino a nivel de la Unión Europea, porque en la medida en la que tengamos nosotros capacidad de no acudir a países o a continentes terceros, no depender de ellos en recursos naturales de estas características, pues nos hace más fuertes, ¿no? Y en esa línea se unen, esto es lo, digamos, el debate gordiano, pero hay otros problemas, como se sabe que es el de los precios. 15, 20 años en productos como el cereal, determinadas frutas, que se mantiene el mismo precio de venta y, sin embargo, los costes de producción, costes laborales, evidentemente están subiendo. Hay un dato a tener en cuenta, otro dato que ha hecho que explote, digamos, esta crisis. Oye, en medio de estas circunstancias de precios, el gobierno ha decidido aumentar los costes laborales para la contratación en el sector primario un 50%. Entonces, aquí ni los agricultores, ni yo como responsable en materia de agricultura del Partido Popular de Aragón, nos oponemos a aumentar los sueldos a nadie. Lo que hay que replantearse es bajar los costes laborales. Los costes laborales. Es decir, toda la aportación que se hace. No, no, o sea, seguridad social. Los laborales son también el salario, ¿no? Sí, no, no, pero sabes que hay un margen, es decir, que el 33% del salario neto que recibe cualquier trabajador, además hay que añadir un 33% es que no van directamente al trabajador. Ahí es donde hay que poner el acento. Igual que en determinadas bonificaciones, en la rebaja, por ejemplo, de los módulos del IRPF, la estimación objetiva de agricultores y ganaderos, que viven en determinadas zonas que se han visto afectados, por ejemplo, por la tormenta Gloria, y el gobierno no los ha tenido en cuenta para bajar los módulos del IRPF. Es decir, son muchas cosas concretas las que hacen que sea muy justo que se estén reivindicando, quejando y manifestando los agricultores, y además hay temas estratégicos, como es el de la política agraria común, que afecta a los agricultores de manera individual y a España en la medida que afecta a los intereses generales de nuestro país. Oye, yo creo que hay que también pensar en otra cosa. Si yo no me recuerdo mal, en el año 59-60, cuando el Banco Mundial hizo un informe sobre España y se puso en marcha los planes de desarrollo, la agricultura española suponía en su población activa un 33-32% del total de la población activa, ¿no? Hoy día la población agrícola debe estar en torno al 4%, si no me equivoco mucho, por ahí andará, ¿no? Claro, ¿qué ha ocurrido que ha habido semejante y tan brutal reducción en 60 años prácticamente, ¿no? Pues me pregunto, ¿se ha hecho unas reformas agrarias suficientemente importantes como para adecuar la población que va quedando
a las dimensiones de las fincas tratables, a los regadíos. O sea, yo creo que no ha ido en paralelo la disminución de la población de agrícola con las reformas estructurales del sector que quizá tendrían que haberse acometido y que todavía tendrán que acometerse probablemente, no sé lo que pensarás, pero creo que ahí también hay un camino a recorrer. No, ahí se está dando el cambio, la reforma está viniendo por parte de los protagonistas, es decir, de los autónomos y de los titulares de las explotaciones agrarias. Se está avanzando en un camino de... Se sabe que para rentabilizar las explotaciones agrarias hoy en día va muy unido al volumen y también a la precisión, no solo en materia de riegos, de fertilizantes, en maquinaria, y hacia ahí está caminando el propio sector, sin ayuda de las administraciones públicas, pero porque son ellos los que saben que es la única forma de rentabilizar el negocio. Sí, es decir, ¿qué me preocupa de la PAC? La PAC, primero, la imagen que en estos momentos está dando España no va en la mejor posición de imagen a negociar con Europa. Es decir, hemos dado el escándalo que está provocando Zapatero, que va por medio mundo avalando a una dictadura populista como es Venezuela, mala imagen, un expresidente, la imagen que hemos dado con la recepción en territorio español que al final ha pasado la vicepresidenta, que es una persona que tiene prohibido por su violación de los derechos humanos en Venezuela pisar suelo europeo, de la imagen que estamos dando, un gobierno que ayer mismo nos enteramos que presentó una ley sobre la libertad sexual que tenía hasta faltas de ortografía, es decir, por no hablar de algunos contenidos, es decir, la imagen que España tiene no es suficientemente sólida para defender con contundencia en Bruselas nuestra cuota. Bien, dos. Veremos cómo continúa esta situación. Lo seguiremos contando aquí también, por supuesto, en Radio Aragón y la TeleTV, la situación de la PAC, esa tractorada convocada para el próximo 10 de marzo. Como siempre, muchas gracias por su asistencia a Ramón Celma, diputado del Partido Popular, José Luis de Arce, analista, y José Luis Saf, diputado de Ciudadanos. Y ustedes, no se vayan, les invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en 5 minutos. Ahora les dejamos con un avance nacional.